Voy a hacer esta transmisión en vivo. Creo que es la primera vez, no sé, que lo hago. Ya que veo que todas mis publicaciones, pues no llegan a ningún lado, pues la voy a hacer así. Ya que esta es la tendencia ahorita, esta es la tendencia ahora de hacer las denuncias y los videos. A ver si llega a algún lugar, ¿no? Porque las publicaciones, pues no, no, mes tras mes, mes tras mes, haciendo denuncias y publicando fotitos y no sé qué, y hasta justicia para Paloma y todo eso, ¿no? Bien, ya hace un año, todo el mundo sabe la historia de Paloma. Y hace un año que me mataron a mi niña, ¿no? Lo único que he exigido todo este tiempo ha sido que se le haga justicia. Que los que determinen que sea culpable, la persona que sea, pues que pague, ¿no? Por ese crimen, porque fue un crimen, un asesinato literal. Entonces, no sé. No sé qué tanto tan engorrosos han sido los trámites que han tenido que tomarse mucho tiempo para que alguien pague por eso, ¿no? Entonces, ya luego, hace unos 2 meses se tuvo una fecha para ese juicio que iban a hacer a la enfermera que supuestamente mató sin querer a mi niña y se suspendió por el tema del coronavirus, ¿verdad? Yo estoy haciendo este video porque ayer se acabó el encierro, se acabó la cuarentena en La Habana. Entonces, ya me imagino que hoy o mañana más tardar, porque eso es una cosa que tiene que tener prioridad, ya me den otra fecha para ese juicio, ¿no? A ver cuándo se va a hacer el juicio de esa persona. Yo sé perfectamente que nada, como todo el mundo me dice, yo lo entiendo, yo lo acepto, yo soy mayor de edad, yo no soy ninguna normal, ni estoy demente, yo sé que nada de lo que yo haga me la va a devolver a ella, ¿ok? Eso lo tengo súper asumido, súper, súper asumido, que no la voy a ver, que ya no está, ¿ok? Pero sí le debo a ella que se le haga justicia. ¿Cómo se le hace justicia? Que alguien pague por ese crimen, alguien. Alguien pague por ese crimen, o muchas personas que están involucradas, muchas personas que no hablan, que no están, que no dicen nada, muchas personas que saben que van a ver este video y saben que hicieron las cosas mal. Y sin embargo, yo nunca, nunca mencioné ni nombres, ni hice denuncias de otras personas que estuvieron involucradas, ni otros profesionales. Siempre me quedé bien calladita. La única entrevista que di, bueno, la primera, que di el día 11 de octubre, 2 días después de que me habían matado a la niña, fue en el programa de Otaola. Y todo el mundo va a ver el día 11 de octubre del 2019, va a ver lo ridiculísima que se escucha esa mamá haciendo una denuncia porque le habían matado a su hija. Ridiculísima, porque no sabía ni lo que decía. ¿Ok? Hablando súper bien, hablando todo perfecto, que si la vacuna la habían hecho en Cuba, que si un montón de barbaridades.
lo súper desorientada que estaba. Perfecto. Increíble para todas esas personas que están ahí, que todavía defienden lo indefendible. Ok, porque yo ni soy política, ni soy nada de eso. Para todos los que defienden a ese gobierno de Cuba, asqueroso, increíble, que les interese más. Increíble, increíble, es que no me cabe en la cabeza que les interese más el qué dirán, el qué pensará el mundo de ellos antes que la vida de una nene. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque si llevan la consecuencia todo lo que sucedió, se van a dar cuenta de que después que yo hice ese programa, después que yo hice esa denuncia en el programa de Tabla, lo único que le preocupó al presidente de nuestro, bueno, el presidente, el estúpido ese que está puesto ahí, no sé, de casualidad, lo único que le preocupó fue lo que dijo ese hombre en su programa, lo que dijo Tabla en su programa, porque no le interesó para nada lo que había sucedido. Y si leen el tweet que publicó él, que ahí está en mi Instagram, van a ver que lo único que hizo es decir que era una lástima que se había politizado toda esta historia, que hubieran hecho política de la muerte de la niña, ¿entiendes? Cuando yo me lo callé, me lo tragué, ya sabes, ha pasado un año y ya te digo, yo no, es que no, de la manera que fue, no, no, aquí todo el mundo, todos sabemos que en el mundo mueren niños todos los días. Todos los días suceden desgracias, suceden tragedias, hay niños enfermos un montón. Pero de la manera que fue, no me puedo, no, es que no, ella la mataron y no pasó nada, no pasó nada. Uno que otro día al mes yo haciendo mis publicaciones en las redes y pidiendo justicia para Paloma y el apoyo de muchos de ustedes que también siempre me han ayudado ahí pidiendo justicia, pero ya no ha pasado más nada. No ha pasado más nada. En Estados Unidos se murió George Floyd, se pasaron meses hablando ahí en el noticiero todos los días. Ahora se enfrentaron los dos candidatos y ahí la mesa redonda a hablar de eso. No le pueden dar más importancia a las cosas que pasan fuera cuando las cosas que están sucediendo adentro están ahí, reales ahí. Han pasado un año. Un año. Un año. Y da igual, da igual, da igual. Yo soy súper fuerte y estoy bien. Yo estoy bien, perfecto, yo puedo con todo lo que venga. Soy súper fuerte y me he demostrado a mí misma que al estar lejos he tenido que crecerme el triple ante todo esto. No me importa, yo puedo con todo lo que venga, pero ella, se lo debo a ella, pobrecita ella. Porque todo el mundo ha visto los videos y lo primero que me publican es, que me comentan es, ay, qué bonita, tan linda, tan sana tu niña, tan cuidadita, claro. Me pasé años tratando de salir embarazada, años haciendo tratamiento y pagando consulta, pagando donde quiera que iba, siempre tenía que ir con dinero, hasta que lo conseguí, aguantando maltrato y todo el cinismo, el que sabe que te tratan donde quiera que tú vas. Por eso siempre fui a todos los lugares, todo, siempre iba con dinero y siempre iba con un regalo. A mí nada me venga, muera de gratis ni nada de eso. A mí nada me venga a decir nada de eso. Fui, hice mi tratamiento. Cuando logré embarazarme, no te puedo explicar, no te puedo explicar. Una felicidad increíble, increíble. Llevaba años tratando de salir embarazada. Pero eso era una cosa mía, eso no le importaba a nadie. Yo siempre igual para todo el mundo, sufriendo la frustración esa de que no podía. Y todo, y nadie sabía nada de eso. Eso era cosa mía y de mi esposa que lo compartían. Porque siempre fui, mira, la mujer más feliz del mundo, aparentemente. Y sin embargo vivía con la frustración esa de que no podía quedar embarazada. De que qué pasaba, qué pasaba, que algo estaba mal. Perfecto, lo consigo, lo logro, lo tengo. Me cuidé el embarazo como nadie, como estoy segura que nadie en su vida. Comí más mierda que nadie. Y ahí está mi familia para decirle. Por eso me decían que era como que la cuidaba tanto. Que la pusiera en el piso, que se embarrara de comida cuando se la diera y no pasaba nada, yo no quería. Porque era mi muñequita, mi niña, coño. ¡Mía! ¡Que la tuve yo! Con mi sacrificio y mi sudor, y me costó, coño, bastante poder tenerla.
Por eso la cuidaba tanto y la ven así tan bonita como está. Para que venga un hijo de puta a equivocarse o no sé qué y me la maten ahí, coño. Delante de mi cara. Ahí están los médicos, ahí es más fan que no me van a dejar mentir que fui. Y con mi niña ahí, con su cuerpecito ahí muerta ahí. Después que les dije un montón de cosas, que ahora qué hacía con mi vida, que cómo, qué pasó, que no entendía nada, sabiendo que estaba ya fallecida. Y después que fui y me despedí de ella yo solita, porque no dejé que más nadie la viera, ni su papá, ni ningún familiar. Yo decía, esto es mío, esto me lo trago yo, todo eso lo traigo aquí adentro. Fui, le di un besito, no me pude ni despedir, porque cuando fui cuando estaba en terapia, que me pasaron por terapia, ahí estuvo. Y fueron a hacer el pase de visita. Y fue la última vez que la vi, porque cuando me hacen el pase de visita, mandan a salir a la gente más afuera, los padres. Y la dejé ahí, toda hinchada, reventada, me la envenenaron literal. Con todos sus pies hinchados, haciendo una caca con mucha peste. Y con sus brazos todos hinchados, y su carita me miraba, y ni tranquilita, nada más se quejaba ni lloraba, porque era un ángel, literal, era un ángel. Esa niña no lloraba para nada. Se estaba muriendo y nada más que me miraba, yo no podía con eso. Cuando salí, me pasé de visita, me mandaron a entrar a todas las mamás y me dijeron, a mí usted no, mamá, usted no puede entrar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Usted no puede entrar. Yo dije, se me va a morir. Yo lo sabía. Las mamás que están ahí viendo saben que uno tiene la corazonada, saben cuando le va a pasar algo a un niño, yo sabía que se iba a morir. Por eso me pasé esos 2 días ahí en el hospital llorando. Y todo el mundo me decía, ¿por qué lloras tanto? No hay hora, si ella está ahí, todavía hay esperanza. Y yo le decía, no, yo sé que se va a morir. Y fueron un montón de médicos. Y la veían y no sé qué, y todo el mundo reunido ahí, no pasó nada, nada pasó. Nada, no veía nada, al contrario, todo era peor y peor y peor y peor. Y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sabía ni qué hacer. Y salía de la sala y la doctora, no es tanto rato sola tu niña. Y yo le decía, no puedo, doctora, no puedo verla ahí toda entubada, llena de aparato, una cosita tan pequeñita como esa, no puedo. No puedo porque yo fui a vacunarla contra 3 enfermedades. No fue que se me cayó del balcón, ni que se me cayó de la moto, ni que la llevé a la playa y ni me descuidé. No, no, yo fui a vacunarla para que no se me enfermara. Podía haberlo hecho después, pero quise ir ese día, re coño. No puedo seguir viviendo con este sentimiento de culpa que tengo porque me voy a morir, me va a dar un infarto, no puedo. ¿A quién tiene que pagar por eso? ¿A quién tiene que pagar por eso? Pero tiene que pagar ya. Porque yo no tengo la culpa. A mí nadie me puede culpar de eso. Nadie. Lo único que me equivoqué fue en ir ahí ese día. En la confianza, como siempre, está el peligro. Y en la sobreprotección de mierda que siempre tenía. Contra, no me arrepiento. No me arrepiento de nada. De cómo la cuidé y cómo la sobreprotegí. Pero alguien tiene que pagar por eso. Ya no quiero esperar más. No quiero esperar más. Todo el mundo. Y por lo menos la enfermera está presa. Que ya sí está presa. Que ya sí está presa, pero no se sabe qué va a pasar. No se sabe qué va a pasar. Y aquí el año que viene te meten una sanción. Que si 10 meses, que si 12 años, que 12 meses separada de su centro de trabajo. Y la mandan para su casa. Que ahí todo es un descaro y todo el mundo lo sabe. Y nadie tiene nada, porque esto es una cosa que es mía, que lo siento yo aquí adentro. Nunca van a ver a ningún familiar mío haciendo esto, nunca, no, eso no existe. Ni familiar mío, ni su papá, ni familia de su papá, no, no, porque no. Porque ya eso pasó, ya es resignación y ya, y que sí, Dios, y no te preocupes. Sí me preocupo porque alguien la mató, a ella la mataron, o la descuidaron el día que fui al hospital y me dejaron toda la madrugada sola ahí con ella. Sí pasó. Sí pasó, pienso mucho, mucho, ven en todo lo que pasó minuciosamente, los pasos que hice, todo, todo, todo. Y ahí todo el mundo sabe que se hicieron cosas mal. Se hicieron cosas mal, son demasiadas cosas que tengo aquí adentro. Demasiadas cosas, demasiadas cosas.
Es fácil. Decir, no, ya la noticia esa que dieron en la televisión. Ya, sin nada. Ya pasó. Pasamos a otro tema. No, si ahí toque el que mató al policía. En la estación de policía, ese ya está preso, ahí seguro, condenado a cadena perpetua. Mi respeto para la mamá de ese policía y mis condolencias. Porque olvídate de eso, que sí, se siente muchísimo. Y ella no tenía la culpa de nada. Y perdió a su hijo ahí por gusto, se lo mataron por gusto. Pero hay que darle importancia también a otras cosas, porque para mí ella era lo más importante. Y nadie le ha dado importancia a eso. Nadie le ha dado, de ella no se habla. La única que habla de ella soy yo. Mes tras mes, durante un año. Y yo necesito, o sea, que esto acabe, esta pesadilla acabe. Sufrimiento para toda la vida, pero esta pesadilla acabe. Que se haga un juicio, que se sancione a la persona que supuestamente la mató, a la que no lo, a la supervisora de esa que la mató, a la que no verificó la vacuna, el custodio que vio que según dicen la gente, la enfermera sacó el bumbo ese de ahí porque se desapareció. Ahí tiene que pagar todo el mundo. Todo el mundo, si con una empresa roba, todo el mundo paga. Desde que limpia el piso hasta el administrador. Entonces, vamos a darle importancia a lo que realmente tiene importancia. Es una vida de una bebé. ¿Entiendes? No puedo vivir toda mi vida con ese sentimiento de culpa. Me voy a morir. Todo el tiempo pensando, ¿por qué la bebé? Si yo no fui la que me equivoqué, yo no hice nada mal. Yo lo hice súper bien. Yo no fui la que me equivoqué. No, lo que pasa afuera en otros países se pasan todos extingados, noticias hablando todos los días de las noticias del mundo entero. Y de mi hija no se habló ni dos días, una sola vez. Y ya, la nota oficial esa billetera de misa. Y ya, ya pasó, lo siento, te tocó. No importa, yo puedo con todo. Yo puedo con el mundo entero. Aquí estoy, yo estoy bien, mírame. Bien, saludable, fuerte, tranquila. Pero no, está bueno ya, descaro. Está bueno ya, descaro, todo es un descaro. Y siempre la misma historia. Todo el mundo ahí con su telefonito, hacer denuncia, Díaz Canel cingado, no sé qué, la revolución, abajo, viva Cuba Libre, abajo el comunista, no sé qué, perfecto. ¿Dónde está el juicio de la que mató a Paloma? Según ustedes. ¿Dónde están las declaraciones de esa mujer que va a decir, no, mire, porque eso es lo que lleva a juicio? Si fuera, de verdad, tiene que estar esa mujer ahí diciendo, yo me equivoqué, verdad, que el bumbo lo saqué, que si estaba fuera el frío, que si la nevera estaba vieja, que si no sé qué, pero pasó esto, perfecto. ¿Cuántos años le van a echar? Por esto, más los cuatro niños más, ¿cuánto? Ah, tanto, perfecto, ya. Ay, no me voy a conformar, eso es una cosa que para toda la vida. Olvídate de eso, pero algo que tú digas, bueno, por lo menos, que es la frase de todos los cubanos, por lo menos algo, porque eso me lo llevo yo conmigo para toda la vida, ese es mi maletín, pero ahí ya me las arreglaré yo, yo no me voy a morir, yo trabajo, me alimento, no me hace falta nada, mi esposo se encarga que yo no me falte nada, yo, tranquila, por esa parte yo no, de hambre no me voy a morir. Pero sí me voy a morir de tanta frustración de no poder hacer nada. Es demasiado, ya. Un año es mucho tiempo para una cosa tan grave. Ustedes le dan prioridad a lo que les interesa. No es justo. No puede ser el que darle prioridad a todo. Porque eso fue un crimen, una cosa que no sucede todos los años. Y todas las madres que tienen a su nené o que tenían a su bebé más chiquita que Paloma, gracias a todas las denuncias que yo hice. Por supuesto, siempre quien está de acuerdo, siempre el que no, siempre el que critica, siempre está el estúpido, que por supuesto tiene que ser desgraciadamente cubano para decir que desaprovecha, que sí se fue, porque como para todos los cubanos irse de Cuba es un... Vaya, la vida misma, el paraíso. Yo no, mi esposo y yo no nos queríamos ir. Nosotros somos de los cuatro cubanos que queríamos quedarnos en Cuba, que sí cambiara todo, sí, por supuesto. Cuba libre, que todo cambie. Pero no queríamos estar ahí. ¿Por qué? Porque estábamos con la familia. Nosotros no teníamos nada que hacer en otro lugar. No. ¿Por qué? Si nosotros teníamos nuestro negocio propio ahí, ¿por qué teníamos que irnos a vivir a otro lugar? No queríamos. Nosotros queríamos estar ahí. Ahí hacer nuestra vida. Pero no es justo. Yo te digo...
que no le dan importancia a nada, nada, solamente a sus cosas, y no está bien, no está bien. ¿Qué hombre es ese que dirige un país que se pasa todo el tiempo tuiteando para responderle al conductor de un programa que es el verdadero noticiero internacional de la televisión cubana o de la realidad cubana? Duela a quien le duela y pese a quien le pese. Olvídate de eso. El programa Otavola es el verdadero noticiero internacional de la realidad cubana. Debería llamarse así, entre paréntesis. Se la pasa todo el tiempo contestando lo que se habla en el programa de él, porque se echan diario el programa de él. Para el otro día poner un tuit. Una vez, falta de respeto, el juicio de la enfermera que vacunó a Paloma, ¿para cuándo? Ese es el próximo hashtag. El juicio de la enfermera que mató a Paloma, ¿para cuándo? Sé que me están viendo perfectamente ahí, porque ustedes tienen mi cuentica ahí registrada. Entonces, deben una respuesta. Invéntense el cuento que quieran inventar, como siempre han hecho toda su vida, pero acaben con esta historia de una vez. Acaben con esta historia de una vez. Y déjense de falta de respeto. Déjense de falta de respeto. Han salido todo el mundo en defensa de Alexander Abreu por un comentario, porque todo el mundo lo atacó. Y él está ahí, está bien. Entonces, hagan lo que tienen que hacer y concéntrense en las cosas que tienen importancia. Ya que no tienen economía para darle comida a la gente, no me interesa esa parte. Eso es un invento de ustedes. Ya cada cual será lo que hace. Y hasta dónde se aguanta. Entonces, respóndanme. Pongan una fecha, vuelvan a sentarse de nuevo, saquen sus archivos, que yo sé que todo eso está archivado, saquen sus archivos y busquen de nuevo, examinen, a ver minuciosamente qué fue lo que pasó, los doctores, la enfermera, lo que sea. Busquen minuciosamente y determinen qué van a hacer, y el juicio de la enfermera, que según ustedes mató a Paloma, que fue la única culpable, ¿para cuándo? Ya hace un año. Un año. Entonces, para eso era el video. Yo, de verdad se lo digo, no me voy a morir. El corazón duele, el pecho duele por ahí para adentro, pero yo sé que no me voy a morir. La tristeza mía es para toda la vida. Pero necesito, por favor, necesito, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, el juicio de la enfermera que mató a Paloma. ¿Para cuándo? Una fecha. Y que no se posponga otra vez. Por favor. ¿Ok? Para que salgan de mí ya. Ya salgan de mí. No publico nada, no digo más nada. Sí, voy a, por otro lado, por supuesto, cuando la gente empiezan a denunciar y a unirse por las redes, sí voy a estar ahí todo el tiempo. Ahí. Iba a Cuba Libre, iba a Cuba Libre, olvídate de eso. A mí ustedes no me demostraron nada. Y yo sí, todo el tiempo, a favor de que todo cambie, en la miseria es ahí. Entonces, era eso. Ustedes me dicen. Ustedes cuando quieran, si quieren dar la nota por el noticiero, si quieren se lo hacen llegar a mis familiares, como quieran. Como ustedes decidan, ustedes son los que deciden. Ustedes son los que deciden, ustedes mandan. ¿Ok? Pero el cuento que se van a inventar, el teatro que se vayan a hacer, sea real o sea mentira, que se haga ya. Ya abrió todo, ya se acabó el encierro, pues ya vamos a hacer el juicio y vamos a determinar qué realmente qué fue lo que pasó, porque la única que lo sabe es la enfermera. Es la única que puede decir qué fue lo que realmente pasó. A veces ya tiene los cojones de verdad de decir que la vacuna estaba en mal estado. O si tiene los cojones de verdad de decir que ella se equivocó y sin querer se llevó la vacuna para su casa, que se quedó fuera el frío. Vamos a ver. Pero que llegue ese día ya. Que llegue ese día ya. Y va a estar mi familia, mis padres, la familia por parte del padre de la niña. Ahí van a estar todos. Pero justicia para Paloma. Y que descanse en paz después, según dicen la gente. ¿Ok? Les agradezco de verdad, discúlpenme todo la alteración de todas las personas que me están viendo ahí, porque ya te digo, lo que tengo aquí adentro es una cosa que no puedo, aquí no puedo llorar. Tuve que decirle a mi esposa que saliera y me dejara un rato aquí, porque no me deja llorar, porque no puede, se vuelve loco, se desespera, porque le da lástima, porque no sabe qué hacer, estamos aquí solos, no tenemos aquí a nadie, donde decir, fulana, ven que ahí más se siente mal, que le va a dar una cosa. Y le dije, no importa, tú sales para que no me veas así, para que no sufra. Yo siempre te voy a ahorrar tu sufrimiento, porque bastante que ha hecho por nosotras siempre. Como dice él perdió más que yo, porque me perdió hasta a mí, porque yo no insisto, no siento nada, me vaciaron aquí, no siento nada por nadie.
Solo nos estamos acompañando aquí en este camino largo, largo, que la vida se ensañó de verdad. Entonces, por mí, no se preocupen, yo estoy bien. Me tomo mi pastillita, mi calmante, y duermo aunque sea 4 horas. Y al otro día, a trabajar, y no pasa nada. ¿Ok? Pero ella sí se lo merece. Porque vuelvan a entrar a mi perfil y vean la foto y los videos. Díganme si no se merece que le haga justicia a esa niña tan bonita y tan simpática y tan inteligente. No sé si va a volver a ser mamá otra vez. No sé. No sé. Porque a lo mejor lo está intentando, a lo mejor no. No sé, yo no sé. No sé lo que tengo en mi cabeza. Lo que sí sé es que no me he embarazado más. Y no sé si lo pueda volver a hacer. Fíjate hasta dónde llega la historia. Fíjate hasta dónde llega la historia. Es mucho más complicada. Es mucho más triste de lo que nadie se imagina. No me gusta que nadie me vea llorando. Me da rabia. Me da rabia porque yo no he hecho nada mal. Va a salir llorando. El que sale llorando en las redes. Las personas que tienen que pedir disculpas. Y no lo hacen. Las personas que se equivocan. Y no lo hacen. Nunca he visto un dirigente decir, coño, mi pueblo, discúlpenme. Discúlpenme que me ha salido todo mal, lo tengo pasando hambre y necesidad. Nunca he visto un ministro de salud decir, disculpe caballero, disculpe, no tenemos nada para darle. Yo quisiera salvarle la vida a todo el mundo, pero no tenemos. Esos son los que tienen que salir llorando, a los que las cosas les sale mal. El médico que me atendió, que no me atendió. Todas esas personas que estaban ahí. Todas las personas que tuvieron que ver con eso, esos son los que tienen que salir llorando en las redes. Por eso nunca me han visto llorar. Y todas las personas que me escriben saben que siempre les digo que estoy bien, ahí, más o menos. ¿Entiendes? Porque no se trata de mí, no se trata de mí. Yo estoy aquí hasta donde pueda, hasta donde llegue. Se trata de ella, de Paloma Domínguez Caballero, mi niñita. No puedo, cuando vea su video, no puedo. Todo el tiempo bailando, súper simpática, haciéndome reír. Era amorosa, ¿por qué? Porque yo fui amorosa con ella, por eso era así. Para que venga un error así, acabar con mi vida y con la de ella. Te repito, la mía me importa una mierda. Yo me merezco lo peor. Yo estoy muy lejos de ser una buena persona. Muy lejos de ser una persona que se lo merezca todo lo bueno. Ya veo que no, porque lo tenía todo. Todo lo tenía. Pero bueno, yo me aguanto lo que sea. Porque ya te digo, me merezco todo lo malo que pueda suceder en el mundo, pero ella no. Ella no, ella no. Ella no. No. Ahí está su carita que no la va a dejar mentir. Su videito y su risa y bailando desde bien pequeñita. Contenta, feliz, con tremenda ganas de vivir. Coño, la llevo ahí a protegerla, la llevé yo. Por eso es que siento la culpa esa, porque la llevé yo. Yo sé que la llevé por una buena causa. Para que no se enfermara, pero la llevé yo. La llevé yo. Si no, ella no hubiera estado así. Yo la llevé, yo me despedí de ella, yo la vi en su cajita, muerta, porque tuve que ir yo a identificarla, antes de cremarla, la cremaron, yo la llevé al cementerio, entonces, de verdad lo siento mucho porque ustedes los que están ahí no tienen... Porque estar escuchando toda la descarga. La descarga va para que tiene que verla. Que yo espero que lo pueda ver. Por supuesto que lo van a ver. Que se limpie las nacas con todo lo que yo diga, da igual. Se han limpiado las nacas con todo lo que ha dicho todo el mundo toda la vida en Cuba. Pero bueno, el juicio de la enfermera que mató a Paloma Domínguez Caballero el 9 de octubre de 2019, ¿para cuándo? Es lo que estoy exigiendo con este video. Más nada que eso. Perdonen la manera de... ¿Ok? Y agradezco un montón a todos los que estaban ahí. Y de verdad me escriben muchísimas personas diario. Ha pasado un año. Y es increíble. Me emociona porque son personas que me escriben todos los días para saber cómo yo estoy, que nunca me conocieron. Y mis amistades de toda la vida, las que estábamos ahí a pie del cañón, y familia y todo, no saben de mí hace meses.
Nada más que me comentan mi estado o mi historia. Pero bueno, no importa. Cada cual lleva su dolor a su manera. No le exijo nada a nadie. No le exijo nada a nadie. Si bien el perfil de mi esposo de Insta no tiene nada que ver con mi perfil. ¿Por qué? Porque cada cual lleva las cosas de la manera que quiere. Yo, que soy su mamá, lo que me toca es exigir justicia para Paloma. Y vuelvo y repito 10 veces seguidas. El juicio de la enfermera que mató a Paloma, ¿para cuándo? Ustedes decidirán. Esta es la vía. Pues esta es la vía. Es la que a ustedes más les gusta. Las denuncias por las redes sociales. Pues aquí estoy entonces. Un año les di. Un año para que se inventaran todo el teatro que van a hacer. ¿Ok? Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por escuchar toda mi cantaleta. Gracias a todas las personas que siempre me escriben. A todas, gracias, gracias. Son muchas, no las puedo enumerar, pero son muchísimas. Y le mando un abrazo. A veces han mandado mensajes cuando más lo he necesitado sin ellos saberlo. Sin ustedes que están ahí sin saberlo. A veces me han mandado un buenos días, o un abrazo, un lo que sea. Y no saben lo importante que ha sido para mí. Porque como estoy así tan sola, ha sido súper importante para mí. Es la bobería. Cualquier cosita que me hayan mandado ha llegado muchas veces en el momento justo. De verdad que sí, muchísimas gracias. Y espero a ver qué decide. Que para ella no tiene importancia, pero para mí sí. ¿Ok? Gracias.